Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Hoy os voy a enseñar lo que es para mí el mejor cronómetro que existe y temporizador para Windows. Para PC es gratuito, preciso, muy fácil de utilizar, compatible con todas las versiones de Windows y no consume recursos. Además, tiene bastantes opciones para ser simplemente un cronómetro y temporizador. Luego indicaré dónde se descarga. Primero vamos a verlo, vaya a ser que no os guste y así no tenéis que descargar algo que no queréis. Se descarga en un archivo comprimido, pero no hace falta ni descomprimir. Doble clic en el ejecutable, ejecutar otra vez, ya lo tenemos. Sale automáticamente corriendo los segundos. Esto lo podemos cambiar. Si vamos a programa, iniciar automáticamente. Si quitamos esto, cuando atendamos el programa, no va a empezar a contar hasta que no hagamos clic o le demos a F6. Podemos hacer que muestre el dígito de la hora. Podemos hacer también que se pause o continúe tanto con un clic de ratón o con la tecla de espacio. Esto viene desactivado por defecto. Podemos hacer que siempre sea visible, de tal forma que toda ventana que tengamos siempre se va a quedar detrás. Quedaría siempre el primer plano. ¿Qué queremos tener esto con la hora? Esta ventanita, pues le damos a mostrar solo la hora. Y esta es la hora en tiempo real. También podemos cambiar la fuente, tamaño de la fuente, la tipología, tipo así con más grosor, y el color también se puede cambiar. Tenemos aquí algunas configuraciones. De las cosas que más me gusta, que podemos hacer la ventanita muy pequeñita, desde muy pequeñita hasta muy grande. Incluso podemos maximizar. Si hacemos clic con el derecho, se va a la barra de títulos, se queda todavía más grande. Si queremos que ocupe toda la pantalla, incluso por encima de lo que es la barra de tareas, pulsamos F11. Bueno, aparte de activar el cronómetro y la cuenta atrás con un clic con la barra de espacio, si hemos activado aquí las funciones, pues tenemos que pulsar F6. Si queremos cuenta atrás, vamos a aquí o pulsamos F8 y escogemos pues una cantidad de minutos, o podemos definirla manualmente. Por ejemplo, vamos a poner 42 segundos de cuenta atrás. Si quisiéramos minutos, seleccionamos minutos, incluso horas. Le damos OK y comienza. Si quieren cambiar el idioma, está en programa, LNG, y pueden escoger otro. Aunque la práctica es indiferente, se entiende todo perfectamente. Para salir, le damos aquí. Para tenerlo, simplemente es ir a Google, buscamos Only Store WAP. Recomiendo ir a la página oficial, es esta, la de Software OK. Vamos a ir a descargar. Escogemos la versión que más nos guste. Yo he escogido la de versión portable de 64 y en 3 segundos comenzará la descarga. Aquí lo tenemos. Si lo van a utilizar mucho, pues recomiendo guardarlo en cualquier ubicación. Y bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado. Para mí este reloj es bastante práctico. Reloj, cronómetro y temporizador de cuenta atrás. Muchísimas gracias por la visita. Cuidaros mucho. Muchas gracias de verdad.